Y nos vemos que salimos del metro Miscuac. Esta avenida es Extremadura y esta es Revolución. Nos vamos por Extremadura. Y caminamos para acá. Chicos, esta es la biblioteca y vi que está hermosísima. Tiene mucho que no venía y es tan lindo. ¡Ay, miren la de Harry Potter! Y aquí van a encontrar libros de todo. Para niños, obvio. Solamente libros para niños y los tienen identificados por colores. Me imagino que estos azules son para los grandes lectores. Esta es una casona ya muy antigua. Que la tienen muy, muy bonita. ¿Qué tal allá afuera? Buenas tardes, estamos en la biblioteca de IBI, estoy aquí con Maribel, bibliotecaria de esta biblioteca, y entonces le vamos a hacer unas preguntas de cómo son los servicios en la biblioteca, a qué horas están abiertas. Entonces empezamos con la entrevista con Maribel y que nos platique un poco de la biblioteca de IBI. Maribel, un favorzote, ¿nos podrías explicar qué necesitamos para venir a la biblioteca de IBI, por favor? Bueno, lo que necesitamos es tener muchas ganas de conocer una biblioteca especializada en literatura infantil y juvenil y que además esté hermosa y que tenga un ambiente totalmente bello también. Y bueno, pues ahorita nos seguimos cuidando. Sabemos que seguimos ya con las autoridades que nos dieron la luz verde para continuar, pero aquí en la biblioteca creemos que es importante seguirnos cuidando sobre todo a las infancias. Entonces seguimos con un sistema de citas que lo que hace es meterte a la página de IBI México y buscar el apartado donde dice citas y ahí da clic y te lleva de la mano para que agendes tu cita. Y los horarios que tenemos es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Maribel, aquí veo un sombrerito que está medio rarito y por ahí en la página vi cositas que vas a hacer bien lindas. ¿Qué tal si nos platicas las actividades que vas a tener este mes acá en la biblioteca? Bueno, pues desde el año pasado estamos teniendo actividades en torno al cumpleaños de Harry Potter, que es el 31 de julio. ¿A ti te gusta Harry Potter? Sí. Ok. No soy tan fan como Dalia y Adriana, que es, pero sí, o sea, por supuesto que es un referente de la literatura, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues el año pasado lo implementamos y este año además se cumplen 25 años del primer libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Entonces, pues estamos de manteles largos y lo que vamos a hacer es festejar el cumpleaños de Harry Potter, pero pues también el 25 aniversario del primer libro de la saga. Entonces, lo que vamos a hacer es un festejo y van a ser de la siguiente manera. Vamos a tener cuatro estaciones diferentes y una es de mandrágoras, la otra es de Quidditch, el otro es un museo de la magia y el otro es trivia para a ver si es cierto que son fans. El evento va a ser el sábado 30 de julio a las 12 de la mañana y va a durar más o menos como 2-3 horas. También va a haber venta de comida, souvenirs. ¿Y si quiero venir, qué hago? Ah, pues si quieres venir, tienes que escribirle a Adriana Arzate, igual, para que ella te mande el link. Y el costo es de 100 pesos por asistente, porque cada asistente va a tener su material para poder tener la experiencia Harry Potter.
Entonces vuelvo a decir el correo de Adriana, que es aarzate@ibimexico.org.mx. Y con gusto, bueno, pues inscríbanse porque el cupo es limitado y ahorita ya tenemos 60 personas inscritas y vamos a tener todas las medidas de salubridad y de higiene, que es el uso de cubrebocas, por supuesto, el uso de gel y la sana distancia, porque si se dan cuenta, ahorita que Suri les muestre, la casona es amplia y vamos a ocupar espacios abiertos. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, estamos ahorita en otra área, que es el área donde están los libros de los grandes lectores, que antes estaba el buco aquí. Pero bueno, Maribel, ¿qué horarios tenemos? Cuéntanos todo eso. Bueno, pues estamos abriendo de lunes a sábado, ajá, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y lo único que hay que hacer pues es sacar su cita por lo pronto. Yo creo que en unas semanas más vamos a reabrir ya sin necesidad de citas, pero estamos como preparando el regreso, sí, sí, tanto con el personal, pero también con el tiempo de atención a usuarios y todo eso. Entonces tenemos que coordinar no solamente la atención a usuarios, sino también la catalogación, también el estar, que la biblioteca esté organizada, los libros deben de estar disponibles, accesibles. Entonces todo eso se mezcla con la atención a usuarios. Ya sabes que el trabajo, claro, en una biblioteca es sumamente enorme, que no se visualiza así de entrada. Hasta que ve uno todos los libros ahí, sí, en el carrito, ¿verdad? Sí, y hasta que estás dentro de una biblioteca ya coordinando o trabajando, te das cuenta de todo el trabajo que lleva, ¿no? El ser bibliotecario y sobre todo la atención al usuario. Porque acuérdate que en IBI México lo que privilegiamos es la mediación de la lectura. Y es muy personalizado, chicos. Por eso traigan a sus hijos, porque aquí sí los tratan muy, muy bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio de la Biblioteca Galáctica, en donde queremos en esta ocasión platicarles de un pequeño grupo de instituciones que complementan el trabajo bibliotecario, esto que conocemos como bibliotecas comunitarias. ¿Y qué son en sí las bibliotecas comunitarias? Bueno, las bibliotecas comunitarias se diferencian en sí de otras bibliotecas como la red de bibliotecas a la que nosotros pertenecemos, las bibliotecas municipales, estatales, universitarias, de que las bibliotecas comunitarias no pertenecen a ninguna institución, sino son generadas y administradas por un pequeño grupo de personas que pertenece a la comunidad en donde donde funcionan estas bibliotecas comunitarias específicamente, y que son generadas por un grupo de personas con intereses específicos de tipo social, informativo, social, cultural, o inclusive por una sola persona en muchos casos, que además de, bueno, el interés y el compromiso social por el fomento a la lectura, la difusión del conocimiento, de la información, e inclusive la salvaguarda de la memoria histórica de la comunidad en la que, con la que interactúan y a la que pertenecen, pues su función principal es darle acceso a esa comunidad, ahora sí, a un acervo bibliotecario que muchas veces es pequeño, puede ser diverso o muy específico, y que el propósito es romper las limitaciones que muchas veces las bibliotecas que pertenecen a alguna institución, la que ustedes consideren, tienen en su dinámica de trabajo. Y una de las características de estas bibliotecas comunitarias es que pueden ser especialmente pequeñas. A veces un mueble, un espacio donde puedan tenerse un conjunto de libros que están al acceso a la comunidad y donde no hay reglas muy específicas en cuanto más allá de la confianza y la vinculación de la comunidad consigo misma con respecto a al intercambio de ese material bibliográfico. Y si bien estas bibliotecas comunitarias
que son esencialmente autogestivas, o sea, se gestionan a partir de los miembros de la comunidad o de las personas que están interesadas en hacer esta labor social de difundir el conocimiento en términos generales y de fomentar el hábito a la lectura, tienen este valor primordial de no limitarse a una reglamentación o a una temática que a veces las bibliotecas institucionales, por su naturaleza, por sus características, no pueden gestionar o administrar este tipo de dinámicas o de acervos. Y pues ahora sí, estas bibliotecas, aunque nos parezcan flores en el desierto, por decirlo de alguna manera, en la actualidad, en realidad su origen data de mediados del siglo XIX, en donde diversos grupos trataban de coleccionar y difundir al público libros que en un momento eran censurados por el poder público, por el poder político. Entonces, como podemos ver, su tradición es bastante antigua, relativamente hablando, claro. Pero también pues han tenido un desarrollo diverso. En algunos lados son especialmente exitosas, en otros han sido proyectos que han permitido pues ahora sí, además de la vinculación de la comunidad, también permiten pues ahora sí el desarrollo de esta labor de una manera más institucionalizada, ahora sí, a futuro, y en otros casos, pues ahora sí, la comunidad es la que va determinando la dinámica y el futuro que van teniendo estas pequeñas bibliotecas, que algunas son tan sencillas como un mueble, un espacio donde tener un grupo de libros que se intercambian libremente entre los miembros de esa comunidad en la que interactúa. Otras inclusive son itinerantes, aún dentro de un espacio geográfico determinado, pero son móviles. Y otras se han logrado tener una mínima infraestructura específica en la que la comunidad puede asistir y intercambiar saberes, experiencias, el gusto por la lectura y el conocimiento, y otras actividades, ¿no?, que les da sustento. Y bueno, de momento es lo primero que queremos compartir con ustedes. En la siguiente cápsula de este espacio seguiremos platicando sobre este tema tan interesante de las bibliotecas comunitarias. Gracias por su atención. Hola, hola, ¿cómo están, amigas, amigos y amigues de Bibliotecarios a la Distancia? Pues estamos aquí con nuestro querido amigo y colaborador del proyecto, Emiliano Escoto, quien es director del FECIBA y pues nos concedió una pequeña entrevista. Y bueno, Emiliano, te queremos preguntar, ¿qué es el FECIBA? ¿Cómo surge el FECIBA? Pues muchas gracias, Canek, qué gusto estar aquí platicando otra vez con Bibliotecarios a la Distancia. Siempre es un gusto estar con ustedes. Pues mira, el FECIBA es el Festival de Cine de Barrio. Es un proyecto que busca descentralizar la oferta cinematográfica en la Ciudad de México, que busca promover y provocar nuevas narrativas que surjan desde el barrio para el barrio. Es un proyecto que surge en Ciudad Neza a partir de las necesidades de diferentes colectivos culturales y que ha tenido la periferia su principal espacio de trabajo, ¿no? De Ciudad Neza nos fuimos a Iztapalapa, luego a Tláhuac, y este año estamos trabajando en Xochimilco, como te decía, tratando de incentivar
la realización de narrativas propias de los barrios de la Ciudad de México, de las periferias de la Ciudad de México, y también tratando de fortalecer las redes comunitarias culturales que permiten la existencia de esta descentralización, ¿no? Incentivamos la creación de cineclubes y de centros culturales que apuesten por el cine como una herramienta de transformación social. Eso a grandes rasgos es el FESIVA. Vamos en nuestro cuarto año y yo creo que vamos a durar por lo menos 3 vidas más. Y sí, que este proyecto tenga una larga vida. Y bueno, Emiliano, también queremos preguntarte, ¿a quién está dirigido el FESIVA? Ya comentabas algo, pero nos puedes aclarar, es decir, ¿a quién va dirigido? ¿Es para todas las colonias, para todas las delegaciones, o solamente ahorita es para Xochimilco? Pues mira, tenemos dos objetivos en tanto públicos. Nuestro principal objetivo es hacer comunidad en territorios locales, ¿no? En espacios donde normalmente no hay una oferta cinematográfica, una oferta cultural muy grande, pero que sí hay mucha gente que interesada en tener acceso a estas posibilidades, a estas disciplinas. Entonces, en primer lugar, buscamos habitar el territorio en el que trabajamos, la gente con la que habita ese territorio, en este caso en Xochimilco, pero no es excluyente. Nosotros lo que pensamos es la importancia de descentralizar es a partir de la construcción de redes. En ese sentido, los habitantes de los barrios y las colonias, sobre todo periféricas de la ciudad, pues están muy invitados a ser parte del Festival de Cine de Barrio, a hacer comunidad con nosotros, a conocer Xochimilco, a adentrarse en los procesos comunitarios y de organización social que hay en este territorio y vincularse al mismo tiempo con organizaciones y proyectos y públicos con los que ya hemos trabajado, ¿no? Con los que trabajamos en Tláhuac, con los que trabajamos en Iztapalapa, con los que trabajamos en Ciudad Neza en el primer año. Tratamos de ir haciendo redes, pero para hacer redes lo que es necesario es que aparezca más personas, ¿no? Entonces, no hay una limitante geográfica como tal. Lo que buscamos es gente que conozca el barrio, que se interese por hacer cultura de barrio, comunidad. Si eres de un barrio, el FESIVA es para ti.